Covid emeretziak agerian utzi duena da, urtetako politiken ondorioz, erabakien ondorioz, ba, nola lehen e, arreta ba, desmantelatua geratu den. E, oso momentu delikatuan eta importantean gaude. Horregaitik momentu honetan hartuko diren erabakiak eta politikak izugarrizko garrantzia e, daukate. Zeren pandemiak soilik egin duena da, jada da zeuden gabesia guzti azaleratu besterik e, ez ditu egin. Beraz, pandemia ezin da aitzakia izan urteetan ba, lan, asko, on, lan askoren ondorioz eraikitzen joan garen e, osakidetza are gehiago e, desmantelatzeko. Horregaitik funtzeskoa eta ezinbestekoa da eundalarogei graduko norabide aldaketa osakidetzan. Izugarrizko garrantzia dauka, politiken erdigunean pertsonak, herritarrak ipintzea izugarrizko garrantzia dauka. Horregaitik, behar ditugu politika iraunkorrak, behar ditugu politika egonkorrak, eta behar duguna da, osakidetza, osasun sistema publikoko plantilla indartzea, behar dugu kontratuak egonkortzea, behar dugu lan egiteko moldeak osakidetzan e, aldatzea, behar dugu osakidetzako e, antolaketa goitik bera errebisatzea konstiente gara eta badakigu osakidetzako plantilla e, indartzearekin ez dela nahikoa lagundu agon behar dela ba, beste erabaki batzuekin, beste politika batzuekin. Eta horretan, lehen mailako harretak izugarrizko garrantzia dauka. Zergaitik da garrantzitsua osakidetzarako sarbidea delako, osasun sistema publikorako sarbidea delako, konsulta presentzialak herritarrei e, bermatzeko oinarria delako eta herritar guztion osasun eskubidea bermatzeko funtzeskoa delako. Horregaitik, inoiz baino gehiago momentua da kalera ateratzeko, e, mobilizatzeko, guztiona den osakitetza, guztiona den osasun sistema e, publikoaren e, defentzan. Eta horregaitik e, gaur e, Euskal Herria Bilduk bat e, egingo du eta adierazi nahi dugu babesten ditugula han egongo garela urtarrilak 23an ba sindikatuak eta eragile desberdinak deitu dituzten e, mobilizazioetan gure guztiona den eta gurea den osasun sistema publikoaren defentsan guztion erantzunkizuna delako borrokatzea kalitatezko e, osasun sistema publiko bat izateko Eta itzartze honekin bukatzeko gogoan izan nahi ditut eta mentzio bat egin nahi diet, bi urte hauetan JK aritu diren e, osasun e, langileei, oraindik ere hor JK ari direnak, izugarrizko lana egin dutenak, hemendik doakie gure babesa eta gure aitortza. La pandemia del COVID-19 eh, ha puesto de manifiesto cómo las decisiones y las políticas dura, eh, tomadas durante los últimos años ha desmantelado eh, la atención primaria. Estamos en un momento muy delicado. Estamos viviendo unos momentos eh, preocupa preocupantes y muy importantes. Y las decisiones que se tomen ahora van a ser claves. Y la pandemia no puede ser excusa para que se desmantele todavía más eh, lo construido durante muchos años gracias al trabajo de mucha gente. Por lo que es muy importante eh, y, y tenemos que tener conciencia de que la pandemia únicamente lo que ha hecho es aflorar esas carencias que ya existían eh, antes de la pandemia. Por eso es muy importante, es fundamental, es imprescindible. Cambiar en 180 grados el rumbo a Osaquideza. Es fundamental colocar las personas en el centro de las políticas. Es fundamental impulsar eh, medidas políticas eh, que, tenga, que sean duraderas, que sean estables. Hay que fortalecer la plantilla de Osaquideza, hay que estabilizar los contratos, hay que cambiar las formas de trabajar, hay que revisar de arriba abajo la organización de Osaquideza. En Euskal Herria Bildu somos muy conscientes, sabemos que, que únicamente con fortalecer la plantilla de no es suficiente, que hay que ir acompañada de otras medidas, de otras políticas. Por eso es muy importante colocar a las personas, a la ciudadanía, en el centro de esas eh, políticas. Y en ese sentido es muy importante y es clave la atención primaria, ya que la atención primaria es la puerta a Osaquidezza, es. Eh, la puerta eh, de entrada al sistema público de salud es la base para garantizar las consultas eh, presenciales y es la base para garantizar el derecho a la salud de toda la eh, ciudadanía. Es por lo que es más importante que nunca salir a la calle, eh, luchar por una sanidad eh, de calidad fuerte, es responsabilidad de todas, de toda la ciudadanía, eh, pelear eh, por una sanidad eh, digna y de calidad. Es por lo que hoy, desde Euskal Herria-Bildu, queremos manifestar y queremos apoyar esas movilizaciones que han convocado los sindicatos y diferentes eh, agentes para el domingo, el 23 de enero. Ahí vamos a estar, porque es responsabilidad de todos defender. Eh, el sistema público de salud, ya que es de, de todas, de toda la eh, ciudadanía. Y para terminar eh, quería hacer una mención a las y los trabajadores de Osakidetza por la inmensa labor que han hecho y que están haciendo eh, todavía. Eh, les queremos mostrar nuestro apoyo y, y nuestra solidaridad.